bueno, a la vuelta de la esquina, el partido contra la Cumara de Bacoteco, ¿cómo lo focalizás? Y también teniendo en consideración el partido que recién Shela viene a hacer contra Chuapa, donde golearon 4-1. Sí, bueno, pues realmente es un partido muy importante para nosotros, contra un gran rival que pues obviamente tiene jugadores muy interesantes. De repente en el torneo tal vez no haya estado pasando un buen momento hasta ese partido que ganó contra Choapa, pero eso no quita la calidad que tienen y digamos la importancia que tienen muchos de esos futbolistas. Y realmente pues es un equipo de mucho cuidado, muy bien dirigido. Y nosotros realmente, pues desde nuestro punto, lo que necesitamos obviamente es salir a ganar, como todos los partidos. Es importante para nosotros pelear por esos 3 puntos. Son partidos ya prácticamente de final, de verdad, pese a que es en tema de fase de clasificación todavía, pero son partidos definitorios. Nosotros peleamos por lo nuestro, ellos también pelean por lo de ellos. Y yo creo que pues ya tuvimos una muestra del partido contra Cobán, que yo le decía a los muchachos que ya tenía características de partidos de finales, y ni hablar lo que nos va a tocar a nosotros a este partido y después en la última fecha, ¿verdad?